En el vídeo de hoy en Anima Games, Sergio seguirá con la aventura de Poppy Playtime 3 y se enfrentará a Dogtail. ¿Podrá escapar? Deja un like y suscríbete para ayudarle. ¡Lo hemos matado! ¡Uf! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Soy Hoppy Hopscotch! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Sí! ¡A las tres conmigo! ¡Una, dos, tres! ¡No llegamos muy alto! ¿O sí? ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Aún no llegamos! ¡Mira! ¡No vamos a parar hasta llegar a la luna! ¡Uno, dos, no! ¡No! ¡No te mires los pies! ¡Eso no importa! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Salta! ¡Salta! Chicos, para poder pasar, me dice, equípame, requiere, es como una mano nueva. ¿Esto qué es? ¡No me digas! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Dispara! ¡Oh! Chicos, estamos como en una gruta subterránea. Aquí parece como que trabajaban en una mina o algo. ¡Qué raro! ¿No, esto no era una guardería? Aquí. ¿Dónde? ¿Con esto dónde llegamos? Ahí abajo. Por ahí, ¿no? Vale. No se puede abrir. ¿Vale? Subo ahí arriba. ¿Vale? Rápido. ¿Vale? Rápido. ¿Vale? ¡Let's go! Aquí, vale, vale, un pool de los de electricidad. Me encantan. A ver, vamos a ver, vamos a probar. Esto apunta aquí. A ver si está todo bien. ¿Llega o no llega? Vale, sí que llega. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es prepararme yo y subirme al ascensor. Vale. Vale. Me subo al ascensor. Vamos, súbete, súbete. ¡Let's go! Vale. Por aquí. No me puedo caer ahora, ¿eh? Por aquí. ¡Qué música! Por aquí. Por aquí. Que no se venga abajo, ¿eh? Vale. Vale. Creo que es por aquí, chicos. Playhouse. Vale, vamos. ¿Eso qué es?
¿Hará daño o no? ¡Eso hace daño, chicos! Muy mono, pero no tenía pinta, ¿eh? ¡Hola! ¡Soy Bobby Berghag! ¿Sabes cuánto te amo? ¿No? ¿Cuánto? ¡Te amo de aquí a la luna! ¡Ay, qué mono! ¡Estoy loca por ti! ¡Ay, yo por ti! ¡Ah! ¿Eso qué es? ¡Es un peluche diabólico! ¡Y esto parece como un parque de bola! Un momento. ¿Me quieres decir que estoy encerrado en un parque de bolas infantil con peluche diabólico? ¡Los peluches diabólicos existen! Vale, chicos, a ver dónde, cómo salimos de aquí. ¡No! ¡Fuera de ahí! ¡No veo nada! ¡No! ¡Elefante malo! Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Tú para allá. Recarga. Vale, tú para allá. ¡Oh, qué miedo da esto! Me voy a esperar. Tú para allá. Entro aquí. Doy luz ahí. Viene uno por aquí. Tú para allá. Me quedo aquí. Tú para allá. Dejo que se me recarguen las balas, chicos. Recargo. Vale. Recargo. Vale. ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces tú ahí? Es por aquí, chicos. No sé dónde estoy yendo. Tengo una bala solo. ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Esto, vale, esto es lo que tengo que activar. Vale, ah, y ahí hay un botón. Voy a dar luz aquí. Uf, madre mía, está todo lleno de muñecos diabólicos. Ahí hay un botón y ahí hay otro botón. Vale, los tengo que activar, me imagino, para poder darle a este botón. Vale, madre mía, ¿pero habéis visto eso? Vale. ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Oh! ¡Me salvó por los pelos, chico! Vale, vamos a ver. Para aquí. Creo que tengo que ir por ahí, chicos. Vale. El otro botón está ahí, chicos. El otro botón está ahí. Shh. Parece que no están. Vale. Lo tengo. Están ahí todos esperándome, chicos. Madre mía, me tengo que poner en el otro lado donde están ellos. Los tenemos ahí. ¡No! ¡Quietos ahí! Vale. Ya está, chicos. Vamos. ¿Es por aquí? Sí. Creo que me sé el camino, chicos. Vale. Va. ¡No!
¡No! ¡Corre! 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 ¡Por tu madre! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Me va a dar un infarto! ¡Oye, aquí hay sangre, chicos! ¿Qué han hecho en la piscina? Voy por esta puerta que no hay sangre. ¡Es la misma puerta! ¿Esto se romperá? ¿No? Todas estas están cerradas. ¡Tú! ¿Eh? ¡Eres el ángel de Poppy! ¿Qué es eso? ¡Viniste a salvarnos! Pero no queda que salvar. No aquí. ¡No, Guido! Estás en la casa de Catnap Ángel. Su hogar. ¡Oh! Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo no, a pedazo. ¡No tienes piernas! Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Catnap, el prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. ¿Eh? Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino. Y a cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. Déjame. ¡No! ¡Por favor, lárgate! ¡No puedo abrir! ¡No! 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 ¡Yo esto no me lo esperaba! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Por aquí no, por aquí! ¡A meter! ¡Corre! 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 ¡Por aquí! No sé si he hecho bien. Ahora derecha, chicos. Vamos, 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 vamos. Derecha. Izquierda. Vale, pasamos la parte de del parque de juegos. Parque de bolas. Vale, izquierda. Ahora otra vez a la izquierda. Una, dos, tres. Y derecha. Vamos. Vamos. Vamos, seguimos. Vale, nos metemos, nos hemos metido por el de la izquierda. Vamos a meternos por aquí, por el de la derecha. Vamos, vamos. ¿Lo hemos perdido? ¿Lo hemos perdido o no? ¿Lo hemos perdido o no? ¡Corre! ¡Corre, que viene detrás mío! ¿Eso qué es? ¡La mano de salto! ¡La mano de salto! Sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Catnap,
El prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Catnap lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Catnap. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Catnap vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Gracias por la información. Voy a morir. Vale, tengo que ir al santuario. ¿Qué es ese, no? ¿Me entiendo? ¿Este es el santuario? Sí. Tú puedes, Sergio. Tú puedes, Sergio. Tú puedes, Sergio. Tú puedes, Sergio. ¡No puedo, Sergio! Entramos a las oficinas. Como oscuro. Esto es como un laberinto. Por aquí no podemos pasar. Por aquí. Siguen habiendo muchas moscas, chicos. Esto está cerrado. Necesitamos una llave para abrir esa puerta, chicos. Una eternidad más tarde. ¿Dónde narices estará la llave? No lo entiendo. Tiene que estar aquí. Pero es que lo hemos revisado absolutamente todo. Lo hemos revisado absolutamente todo. Bueno, no sé que no estén aquí. A lo mejor podremos salir por aquí. Vale, la tenemos. ¡Vamos! Vale. ¿Por ahí o por ahí? Entiendo que por aquí. Uf, qué mala espina me da esto. Qué mala espina me dan estas cosas, chicos. Cuando va tan lento. ¿Vosotros qué opináis? ¿Viene susto o no viene susto? ¡Oh! ¡Máscara, máscara! Vale, estamos en una sala. Necesitamos una batería. Vale, aquí es donde estábamos antes, chicos. Hemos llegado al mismo, a la misma zona, pero por el otro lado. A ver si podemos coger la batería. Vale, nuestra. Está alimentando esto de aquí. Vale, ahora lo he visto, chicos. Ahora lo he visto. Vale, entonces cojo. Cojo. ¿Hemos abierto algo? ¿O no? Están todos cargados, ¿vale? Por lo que se ha abierto la puerta, ¿no? Vale. ¡Let's go, chicos! Puzzle de luces. Con lo que nos gusta. Ahí hay una batería.
Vale, let's go. Una batería. Vale, a ver qué hay aquí. Otra batería. Vale, que la tengo que tirar desde algún punto alto para que se rompa, entiendo. Ya de aquí lo tiro. No se rompe esto, ni que lo maten. Hay que reventar esa batería, me tiro hasta la cabeza. ¡998 intentos de romper la maldita batería! ¡La música romántica! Oh yeah. Oh yeah. Vamos, chicos, por el conducto. Me voy a tener que poner máscara, ¿vale? Oh, oh. No sé dónde estoy. Por aquí. No veo nada. ¿Por aquí? Cerrado. Ahí hay una batería, chicos. El prototipo. Habla. Vale. Vale, aquí hay una batería. La cojo.